¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Isen, buenos días. Buenos días, Jone. Buenas tardes, Todmo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo está tu hermano, Todmo? Ya me estoy poniendo calcetines para que no haya liqueo de pies. Que Twitch se pone muy tonto con las cosas de ponerse tonto. Que me pueden banear porque se me vea un pulgar, pero ahora se están pensando en meter contenido para adultos. ¿Alguien lo entiende? Yo tampoco. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién se pone tonto que le pego? Twitch, por desgracia, Twitch. Que yo quiero vivir feliz descalza, pero no puedo por si me muevo y de repente se me ve un pie y dice, ¡no, Dios mío! ¡Qué impertinencia! Hay que panear a los pies. Ay. Sería gracioso si fuera mentira. Así está recto, perfecto. Contenido para adultos en Twitch en el momento en el que puedo volver a hacer directos sin Shadow. Todavía no. Están haciendo. En plan, se está proponiendo, parece ser. Pero Aizen, entre tú y yo, va a ser una puta mierda y te van a shadowbanear igual. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo de Papi Bezos. Y a Papi Bezos lo que le gustan son las tetas. Bueno, tú dibujas tetas. ¿No querrá usted parecer un indio cruzando el pajón de Bezos? Mejor no digo nada. Que encuentre alguna excusa para shadowbanearte y dicen... Claro, claro. Es que es eso. Te banearán por no emitir en la categoría que toca. Porque tú no estás haciendo cosas más 18, pero al mismo tiempo tu arte no está bien para hacerlo en abierto. Entonces, ¿qué va a ser una puta mierda? Igual o peor. Pero bueno, tenemos aquí la bruja que entinté bastante regular, no os voy a mentir, el entintado está un poco regulinchis. Dibujo tetas de preferencia llenas de sangre, pero dibujo tetas. Pero eso. Y estuve haciendo una paleta de color que me gustara para poder hacerla aquí en directo. Vale, voy a colocarme esto bien y la cámara bien, porque la cámara está girada. Y yo estoy así. Entonces la llevo para acá. Y sigue sin estar esto recto. Es que me da la sensación de que la mesa está girada, pero no. La que está girada soy yo. Ah, vale, es que he pegado la bruja en la tabla un poco torcida, vale. Ahora entiendo cosas. Perfecto. Así va muy bien. Se le ve un poquito la puntada del sombrero fuera, pero bueno. Así encaja bien. Pero eso. Tienes razón. Así que esto. La idea de los colores para esta señora... son estos.
¿vale? En plan azul, grisáceo, oscurotes. Los he hecho con una paleta que pueda conseguir estos tonos en digital. Ahí en digital, digo en tradicional. Así que vamos a ponernos a ello. Básicamente mi idea es usar el gris de Paint, el azul este de en medio que no sé cómo se llama, y poco más. En plan, marrones para la piel, la escoba, para conseguir los grises un poco amarronados del corsé. Y seguramente le meta un poquitito de ocre a todas las mezclas, porque el ocre es mi droga y yo lo meto en absolutamente todos mis dibujos. ¡Hey, hola Dan! ¿Qué tal, guapo? Perdón, me estaba agachando para coger un cable. Esos son mis ruidos de agacharme para coger un cable. Así que primero voy a empezar haciendo la mezcla del color del sombrero y la capa porque es el que más vamos a tener. Mientras tanto le pongo una gota de color aquí a este y a este, que son los que vamos a usar. Incluso un poco de índigo. ¿Qué dan? ¿Preparándote para la Semana Santa? Que si no voy mal, tú estabas por allí, por el sur, que allí lo vivís, bueno, lo viven a tope. A mí me toca salir con la banda por aquí. En plan, a tocar que si el Jesús preso, Mater Mea. Canciones todas muy animadas. Y me encanta porque en la banda casi que somos todos mazo ateos. Pero tenemos que tocar en estas cosas, que somos la banda municipal. Siempre se me santa en mi corazón. Ay. Lo jodido es que a mí estas canciones no me disgustan, en plan, están bien. Lo que no está bien es tener que andar por todo el pueblo repitiendo en bucle las canciones. Eso da perezote, no os voy a mentir. Con el prom, 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 tom, pom. Y mi mayor problema con toda Semana Santa es que ya, como muchos sabréis, yo mido 1,5 metros. ¿Qué pasa? Que cuando andan, yo no llego al paso. Cogiendo un cable. La música de la Semana Santa es lo único que me gusta de Semana Santa. Por Twitter anda rolando un tráiler de Semana Santa con un musical de Blasphemous y es bastante topo. Yo no lo he visto. Lo que yo no aguanto son las cornetas, lo siento mucho. No sé si es de formación profesional por yo tocar en una banda, pero las cornetas no se saben afinar. Suena eso horroroso. Me sabe muy mal, pero suenan horribles. A ver, al menos en mi pueblo, ¿vale? Estoy intentando hacer un color oscuro. El azul que me ha salido. Claramente esto no es oscuro.
Y aparte, a mí se me da muy mal. Yo, si alguna vez veis una banda pequeñita y veis a alguien tocando el saxofón que lleva mal el paso, soy yo. Porque yo sé o andar o tocar. No sé seguir el paso andando mientras toco porque soy paticorta. Sí, suena fatal, pero eso mola. Creo que lo de que las cornetas suenen mal es un throwback a la Edad Media cuando empezaron esas celebraciones. A mí lo que me hace gracia es que por estas fechas los estadounidenses se sigan en plan, oh Dios mío, pero ¿qué es esto? Por Twitter, y es como, a ver, tíos, ¿no os pasa todos los años? Aprendedlo ya, nosotros sabemos que es vuestro 4 de julio. Porque sois unos cansinos. Johnny, ¿a que no sabes qué hemos hecho tú y yo este fin de semana? Pegarnos una pedazo de cacho de maratón de Our Flag Means Death, la hemos visto del tirón entera. Y es una maravilla. Gracias. 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 Señor Waititi, no me suele gustar lo que sueles hacer. Pero esto me ha encantado. Pero es que es 10 de 10 y es la fusión perfecta entre los gustos de Tonmo y los míos. 10, 10 de 10. ¡Ey, hola, H! Buenas tardes. Vale, ahora leo eso que se me ha ido para arriba el comentario y no lo he leído. Y voy a pillar un pincel que cargue menos pintura, que ahora necesito un poquitito más de control. Que se me ha olvidado cómo se usa este papel de más de Chichinabo, no os voy a mentir. Y no entiendo cómo, pero me está haciendo parches porque esto tarda 2 segundos en secarse, no como el otro. Y el otro me da muchísimo más tiempo para controlar las cosas. Y cuando no quiere más pintura, la escupe, entonces se sale de los bordes. Shit. Se me olvidaban estas cosas. Claro, ahora me he acostumbrado al papel de quality. Porque aquí la niña es una caprichosa. Y ahora este, pues se me queda corto.
que de verdad, que soy vieja hasta para esto. Breve Pepe, vale, vuelvo para arriba, que estáis hablando mucho y no os estoy leyendo y me encanta que habléis mucho, de verdad. Conocí a un estudiante de intercambio chileno que fue a pasar la Semana Santa a Sevilla y literalmente salió corriendo al ver los nazarenos. Iba un poco borrachín. ¡Ay, Dios! Es que da mucho miedo. Qué bien, sabéis que os gustaría. Nos ha encantado, ¿verdad? Oye, el fin de semana había un programa de chilenos viviendo en Mallorca. Envidio tanto a los que han podido vivir de aquí. Ay, ¿qué? ¿Te gustó lo que viste de Mallorca? Te aviso ya, es preciosa, pero es carísimo vivir aquí. Janet, yo te digo que estaba cayéndome de sueño y aún así aguantando por querer ver más. Por poco no nos la vemos entera del tirón. En plan, vimos del capítulo 1 al 6, entero del tirón. Y luego al día siguiente vimos 7, 8 y 9. No. No, vimos del 1 al 7. Y al día siguiente vimos los tres últimos. No, me lo han hecho pasar muy mal, no te voy a mentir. En plan, está muy guay, pero yo lo he pasado mal, ¿eh? Y lo sé, yo ahora mismo lo estoy pasando mal porque yo necesito respuestas. De hecho, hace poco salió que en la calle más cara de vivir en toda España hasta aquí. ¿Por dónde era? Palma Nova, Palma Centro. Sí, me gustó mucho Mallorca. Es un lugar como que muy detenido en el tiempo, al menos lugares que mostraron. ¿Cómo que detenido en el tiempo? No comprendo eso. Este papel, ¿qué tal funcionaba con las aguadas? No me acuerdo. Os aviso ya, este es un dibujo que va a salir un poco regulinchis, no por nada, sino porque es un papel que no uso desde hace un tiempo. Haciendo line art, que era algo que no hacía desde hacía también hace un tiempo. Es un poco old school de las cosas que hacía antes. Todas las casas se venían ultra antiguas. Vale, esos son zonas de pueblo y todas esas casas son puto carísimas. En Calviá, me cuadra. Una calle que todos los chalets son de. Sí. Y adivinad qué. En todas esas casas, raro es que viva alguien español. Ya no mallorquín, sino español. Que hay pueblos muy bonitos y, como tú dices, detenidos en el tiempo, Eisen. Pero también hay mucha Mallorca que es como cualquier otro sitio. Por ejemplo, uno de los pueblos donde llevamos a Yone y a Arit es uno de esos. El que estaba encima de la montaña, ¿os acordáis? Bueno, no sé si está Arit por ahí, así que Yone, ¿te acuerdas? Depende un poco de dónde vayas, pero los pueblecitos son bastante así. Yo donde vivo es un pueblecito de ese estilo. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, yo donde vivo también la zona del centro es de ese estilo. Pero en cambio, donde vivía antes Tondo, que es a 1 kilómetro de donde vive ahora, si llega, ya no. Es todo edificios y rollo urbe, normal. Ahorita se está durmiendo. Ay, que te levantas para oírme. Te como la cara, de verdad, Johnny. Perdón, perdón. Mejillo y Gustía Yango Nisuke. Ya no me acordaba dónde lo tenía. Jone.
Mejillo y gustia Yango Nisuke. Y las cosas se dicen con propiedad. Eso es lo único que me asusta de vivir en Mallorca. Andalucía por lo general es muy barata. Andalucía, el sur en general, es de lo más barato que hay en toda España. Siempre me asusto cuando comparo precios con otros sitios. Aquí en Mallorca es que es... Bueno, Todmo y yo, para poder independizarnos, nos tenemos que ir de Mallorca. Me encanta cuando dicen te como la cara, me vienen imágenes mentales espectaculares para dibujar. Luego le he dicho que le como otra cosa. Pero yo, por ejemplo, al sur no me podría mudar nunca. Físicamente no aguanto el calor, no puedo. No vi llegar a HH. Oh, genial, comer otras cosas y dándome ideas. Gente, os estoy poniendo los cuernos. Estoy en otra comunidad de Discord, de otro streamer, y hemos hecho un servidor de Minecraft. Me duele mucho deciros esto, pero creo que lo mejor era ser sincera con vosotros. Pero es que están en la franja de España, de horarios, la mayoría. Entonces puedo entrar en llamada cuando hay gente. Que no hablo porque me da mucha vergüenza. Pero creo que tenía que ser sincera con vosotros. Sí, he avanzado un poco todo. Que me sabe súper mal porque ayer Tincho preguntó a ver en plan cosa de llamadas. Pero es que en España eran las 3 y 20 de la mañana. Lo he visto esta mañana cuando me he despertado. Y es como yo quiero volver a las llamadas y tal. Pero es que a esas horas yo no puedo. Finge sentirse traicionadísima. Yo lo he visto también ahora hace nada. Me parece que lo de las llamadas nocturnas hay que hablarlo con antelación y hacerlas más prontito. Es que para mí, yo por ejemplo, que me quedo todos los directos de Tincho, ya me quedo hasta las 2 de la mañana. Los directos de Tincho aquí en España acaban a las 2 de la mañana. Entonces, yo eso es mi máximo de irme a dormir. No de empezar una llamada, de irme. Mira qué bonito el gurdu. Y sí, tenemos que hablar de lo de las llamadas porque hay que volver a hacerlas, por favor. Que a mí me hacen mucho bien.
sé que no debería, pero esta noche igual me quedo al directo de Tincho. Pero si tú te levantas a las 5:30 de la mañana, ¿qué coño te vas a quedar hasta las 2 de la mañana? Al directo de Tincho. Que yo entiendo que quieras soportear, pero que te levantas súper prontísimo, no puedes. Serán 3 horas de dormir. Y tienes que cuidarte, que después llegan los fines de semana y estás en la putísima mierda, y eso no es sano. Pero Pepa, sí, Pepa quedará resubida. No puede dormir solo 3 horas. Para después coger un coche. No puedes conducir habiendo dormido solo 3 horas, por favor. Pues claro, llega a mi casa y duerme este fin de semana, de viernes a sábado, dormido 13 horas del tirón. A mí me está pasando algo raro, que es que en España en verano veía más a Tincho que ahora. ¡Ostras! Porque estos días estoy haciendo cosas por las tardes y nunca me da tiempo a llevar esos directos. ¡Oh! Yo a lo largo de esta semana volveré a dejarme ver por Discord y los directos, que solo me queda terminar un par de trabajos del curso infernal. ¡Ole, H! ¡A tope! Y unas 10 el domingo, sí, sí, sí. Que me voy a dormir yo varias horas más tarde que todo y me levanto antes. Nos hemos cambiado hasta el lado de dormir para que él se pueda meter antes en la cama y yo así yo no lo despierto cuando entre. Que tengo la cama pegada a la pared yo. Y yo antes me ponía en el lado de la pared. Entonces él se tenía que despertar, levantarse, dejarme entrar e irse. O yo intentar hacer la croqueta por encima suya y aplastarle porque soy mazo de torpísima. Y eso también se intentó. Pero ahora nos hemos cambiado el lado. Echo de menos al Totmo adolescente que se quedaba hasta las 4 mirando anime y a las 9 estaba en pie fresco como una rosa. Ya, pero ya no está ese Totmo. Y hay que asumirlo. ¿Y a que no quieres acabar como tu autor de Berserk? ¿A que no? Pues para eso hay que descansar bien. Sé que ha sido un comentario muy chungo, pero es verdad. Pues es... Por cierto, la comunidad de antes es la de Chío. Que yo... llevo siguiendo a Chío desde hace años. Llevo suscrita meses y llevando en su Discord bastante mucho tiempo. Pero yo soy muda porque me da vergüenza y miedo. En plan, no hablo. El otro día me metí en llamada con ellos y fui la extraña que estuvo de fondo que solo se oía respirar. Porque no sé hablar. No quiero dar mal rollito. Ay. O querí pelea, exacto. ¿Querí pelea, Deisen? ¿A qué no querí pelea?
Vale. Vamos a probar. Va a salir mal esto porque este papel con las capas se lleva regular. Mi idea es cubrir todo el gorro ahora con agua otra vez y ponerle directamente el gris de paint para oscurecerlo. No, voy a ir directamente con el gris de paint. Es que me va a levantar la pintura. Lo haré por zonas, primero el ala y luego ya cuando se seque le hago el pincho. ¿Cómo se llama técnicamente y profesionalmente el pincho del gorro? No tengo ni idea. Le llamaremos pincho. ¿La copa? Aunque acabe en punta es una copa. No lo sé, no sé de gorro. Bueno, si eso se pone así, no me queda más remedio que dormir como una persona saludable. Muy bien. Creo que no me va a gustar este dibujo, pero bueno, vamos a hacerlo, aunque sea para pasar el rato. Ni idea, la verdad, os he fallado como doctora de libros, tranquila, eres doctora de libros, no de gorros, lo entendemos, no nos has fallado, está fuera de tu jurisdicción. Yo le digo capirote, pero ahora que es Semana Santa me doy cuenta que igual es por influencia del traje de Nazareno, creo que sí. Ya me he acabado mi café. Qué fuerte. Uy, que tiene un pelillo. Creo que pincho es el nombre técnico. Sí, creo que sí. Al menos en este canal, pincho es el nombre técnico para el pincho. Es que no hay otra forma de referirse. Vale, las otras zonas necesitamos que se sequen más para esa segunda capa. Pero al menos ya se va acercando un poquito el tono.
Vuelvo en 4 minutos. Lo que dicen. Ah, por cierto, que este dibujo hice la paleta de color mientras veíamos una película. Aburrida, pero aburrida, aburrida. Mira, teníamos muchas ganas de ver. Bueno, muchas ganas. Curiosidad. De ver la última peli de Guillermo del Toro, porque a Tom y a mí nos gusta mucho Guillermo del Toro. Casi que todo lo que ha hecho nos ha gustado, vale. Pues sacó una peli que se llama El Callejón de las Almas Perdidas, y en teoría iba rollo circense, lúgubre, tal, y dijimos, uy, esto tiene pinta de ser nuestra cosa. Aguantamos hora y media y aún no había pasado nada. Y dijimos, mira, queda una hora, pero es que ¿para qué? ¿Para qué? Y la quitamos. ¿Qué pareció? No la acabamos, porque nos aburrimos. A mí me aburrió un montonazo, mira, a ver, yo no... Vale, y hablando de los primeros 10 minutos de la película. La bañera. ¿Por qué le toca el pito? ¿A cuento de qué? ¿Por qué? Y no se vuelve a hacer referencia, en plan, no sirve de nada. Le toca el pito por tocarle el pito. No entiendo nada. Nos fuimos a pescar al Animal Crossing, ¿cierto? Nos fuimos al concurso, al torneo de pesca del Animal Crossing. Pero aburrida, 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 ¿eh? Mi padre dijo que le había gustado, no sé. Le gustarán los gilipollas. No es para meterme con tu padre, perdón. Me quería meter con el protagonista, que es gilipollas. Que es que ha sonado como muy ofensivo hacia tu padre, pero no era la intención. Pero bueno, sí, a tu padre le gustan las pelis con protagonistas gilipollas como Indiana Jones. Ahí dejo mi hate en Indiana Jones. Honestamente, la peli termina con un plot twist que es super me. No la vimos terminar porque ¿para qué? Y pensé, pues nada, este tiempo ya no lo voy a recuperar. Pero Indiana Jones mola las películas. Yo lo siento, a mí Indiana Jones no me gusta. Es un chulo de mierda. Y me aburren sus películas. Por cierto, H, lo que me estoy acordando de ti estos días, que va a salir un nuevo Monkey Island. Y a cada noticia que veo es un... ¡Uy! Se lo tengo que decir a H. Indy como entidad humana es un poco me, pero también es hijo de su tiempo. Ya, ya. Pero no me gusta. De la misma manera que no me gusta Han Solo. No la peli de Han Solo, que ya ni la he visto, porque es un personaje que me interesa 0,2%. Sino el personaje en sí, en todas las pelis de Star Wars. No aguanto a Han Solo.
Uy, sí, tengo el hype disparado. A ver, es que si lo que no te gusta es Harrison Ford. No, no, no. Lo que no me gusta es los personajes icónicos de Harrison Ford. Porque esto pasa con todos los actores famosos. A la que un actor hace un tipo de personaje que lo peta, casi que todos los personajes que hace tienen la misma personalidad. Este finde he estado en Cádiz con mi mejor. Pero es que Indiana Jones y Han Solo tienen exactamente el mismo tipo de personalidad. Este finde he estado en Cádiz, mi mejor amiga y nuevo Monkey Island ha podido ocupar el 70% de nuestras conversaciones. ¡Hey, hola, Aizen! Yo, da igual. No has mentido, has calculado mal tu tiempo. No has mentido, es que la adivinación es un arte complejo. No me va a gustar cómo va a quedar esto porque ya no me está gustando. Y por desgracia este papel no es Trust the Process, es. No hay mucho proceso que poder hacer aquí. Creo que ya me acuerdo por qué dejé de usar este papel. Era intentando arreglar una cosa, al final la he fastidiado más, creo yo. Lo siento, te he fallado. Le he pedido a un posible espectador tuyo de esta noche que no especte. Pero es que si Todmo está en tu directo, va a dormir solo 3 horas y después va a coger un coche y no puedo permitirlo. Tampoco me equivoqué al escribir. Desde un inicio, mi intención fue decir 5 minutos. No me va a gustar este dibujo. No me está gustando. Y no sé qué tengo que hacer ahora. Si seguir a pesar de que sé que caca o dejarlo ya que sé que caca. Pero yo quiero ver el Monopoly de Pepa. Pero que tú tienes que levantarte a las 5:30 de la mañana. No puedes estar hasta las 2. ¿Qué Tincho? Empieza a las 12 de la noche. Cuando Tincho empiece, tú tienes que llevar ya 1 hora dormido. Es que solo voy a gastar tiempo. Pero claro, ¿qué hago si no? Tampoco tengo una alternativa de qué podemos hacer. Que a ver, podría volver a hacerlo, pero en papel chachi. Pero uff, ¿de verdad merece la pena este dibujo el papel chachi?
Aparte que me estoy saliendo un montón de la línea, ¿eh? Hoy estoy torpe. Y este papel no admite rectificación alguna. Ayer fui a ver la nueva de Sonic y pensé en vos, ya sabes por qué, actor. Mejor te salvas de vivir el momento decepcionante que vivimos si no está la carretera rota como en propiedad. ¿Te imaginas? Que sea una carta de suerte, en plan, te encuentras la carretera rota, tienes que volver a esta casilla. Es que no me gusta nada cómo queda. Es que no sé cómo enseñároslo. A ver. Vale, ahora está el autoenfoque, que está autoenfocando mal, como siempre. A ver, le quito aquí, que la tengo enganchada. Mirad. Está quedando... No lo enfoca. ¿Por qué no enfocas? Ahí. Está quedando como parchoso, raro. De las líneas, como le he puesto más agua de la que el papel quiere, lo echa hacia afuera. Queda como sucio. La pintura se está como dividiendo en puntitos. ¿Veis? Todo esto de aquí es que al absorberse el papel no podía aguantar más y ha dicho ¡ah! Y se sale hacia afuera, ¿vale? Queda todo como sucio, raro. El azul y el gris están separados, pero juntos. No queda bien. Es que queda como tizoso encima del papel, la acuarela. Parece que se ha hecho pipí. En plan, ni siquiera las zonas pequeñas se salvan. No me gusta nada y... Creo que vamos a dejarlo. Pues va. Aquí enganchado otra vez. Cuanto a trama es medio ridícula, pero en cuanto a chistes y sobre todo a referencias es excelente. Vale, entonces no me va a gustar. Ver cuánto puedo ir a verla, pero tengo que encontrar un sitio donde la pongan en versión original y escuchar la voz de Knuckles y sentirme confusamente furro. Esta peli, por culpa de Idris Elba y de la voz que le han puesto en castellano, que también, hostia, va a crear muchos furros. Si este dibujo no te hace feliz, dibuja corvos y ya está, claro, claro. Que yo seguramente Tomo y yo la veamos cuando la pongan rollo en Netflix y tal, que no tardará mucho. Me hace acordar mucho a un personaje de Great Ace Attorney. Que bien lo vi, pensé, este sería el personaje favorito de Ernie si lo jugase, así que voy a interpretar el parecido como que tengo razón. Pues mira. Es que mi cosa es, esto no lo estoy consiguiendo y... Ya tengo este dibujo hecho en digital, bien, con las sombras como toca y el color que me gusta. Entonces no estoy mejorando en ningún punto el dibujo, sino que se está empeorando, está quedando mal. ¡Feo! Entonces... ¿Para qué? ¿Para qué empeorar conscientemente un dibujo que he conseguido hacer de una forma que me guste? Pregunto, no sé, es que no le veo la lógica ni el sentido, así que... Vamos a dejar a esta bruja porque no me gusta. Lo siento, señora, no es su culpa. Nota mental, no volver a usar este papel. Ay.
ya que tenemos aquí las acuarelas y tal, lo que podemos hacer son blobs de color. Que es una práctica que hice hace mucho tiempo y no he vuelto a hacer. Y ya que estamos, pues podemos hacerla. ¿Qué son blobs? Pues ahora veremos lo que son los blobs. Lo siento, señora. Ha resultado usted ser una decepción para la corona. Puede usted abandonar la sala. ¿Qué son los blobs? Pues son blobs. ¿Y qué es un blob? Una palabra que me he inventado yo, creo. Consiste en... Voy a pillar un color random que sea más o menos clarito. Ya voy a pillar este que ya lo tengo en la paleta. En plan que tengo por aquí. Lo humedecemos. Esto es un globo. Esto es un globo. Esto también. Lo estoy haciendo la lila porque se me acaba el azul, ¿eh? Y aquí para arriba porque tenemos un huequito ahí. Vale, pues ahora esto cuando se seque vamos a intentar convertirlo en dibujos. Estos son globos. Y aquí que hay un hueco también. Hala. Que con estas siluetas sacar un dibujo. Esto es un ejercicio de ejercitar la imaginación. Pipiripipi. En Monster Sanctuary los blobs son slimes. Vale, pues es lo que yo quería decir. Yo cuando pagaba el PSN me jugaba un juego que se llamaba Blob e iba de pintar colorines en una ciudad. ¡Oh! Y sí, tú eras una slime que cambiaba de color. ¡Oh! Me ha recordado un juegazo llamado Blippi Blop. Para que se hagan una idea de lo juegazo que es. Es un juego tipo Metal Slug y en primer nivel hay que vengar la muerte de Gargamel. Porque los pitufos lo mataron. ¿What the fuck? Ah, joder. Con los pitufos. Voy a cambiar el nombre del directo ya que estoy... Lo puedo hacer aquí desde el móvil y ya está. Panel de control de Twitch. Yay. Gestor del streaming. Papá. Ejercicio random de acuarela. Guardar. Actualizar info. Ya está. Actualizacionado.
Esto tarda demasiado en secarse, pero si es nada. Que ya que no necesitamos esto. La tabla fea, con lo bonita que es mi mesa, mi encimera de Ikea, porque es una encimera de cocina, que la encontramos en la zona de cosas con taras, que las venden más baratas, y la tara es que ni se ve, y gracias a eso nos costó 30 euros una tabla de 1,80 m, súper densa, dura y firme. Mi escritorio súper guay. ¿Cómo se llamaba la web esa donde aprendiste a hacer doméstica? Vale. A mí me persiguen concursos y cosas. Que tengo un mes hasta graduarme y hay nada que hacer, así que voy a ver si hago algún cursillo que me interesa. Hay muchos de escritura. Y hay niveles. En plan, tienes nivel intermedio, bajo, tal. Y de cualquier cosa. A mí ahora me persigue una señora que me pide que haga calcetines de crochet. Y yo como, a ver, señora, no quiero yo faltarle al respeto, pero es que no me interesan los calcetines de crochet. Ya que estoy, puedo bajar la cámara. Yo quiero tomar un curso de 3D en doméstica cuando me compre una tarjeta de vídeo. Se viene una nueva subida de nivel de Aizen. Se viene demasiado, sí, el tiempo de secarse. Por aquí. Es que ahí tiene una piscina. ¿Por qué se ha hecho una piscina? Si he pintado con nada de color y de agua. Bueno, pero este está seco. ¿Qué es tú? ¿Qué me dice a mí esto qué es? Éxito. No sé dibujar pelo, no sé dibujar pelo. No parece para nada un beso. Parece gente muy cerca. Incómodamente cerca. Muy incómodamente cerca. Por cierto, en el Netflix ha anunciado Pérez y Nimona para el año que viene. ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Pero esta vez de verdad o me van a volver a romper el corazón? Bueno, esta gente se está mirando intensamente. Son unos intensos. Porque un beso nos están dando. ¿Tú qué eres? ¿Alguna vez habéis hecho el ejercicio este? Que la idea no es que las proporciones estén bien o cosas así, es a ver qué puñetas sacas de aquí. Quería que estuviera de espaldas, pero lo que parece es que tenga el pelo en la cara. That's strange. Ah, porque le echo el pulgar en el lado que no toca. Qué mal, pero ¿qué me pasa hoy?
Sé que los colaboradores tienen los ojos ahí, pero no me gusta porque son feos. Y así que yo lo hago así. Y tiene antenitas. He hecho cursos domésticos, recomienda, porque Creana no me terminó de convencer. Creana, yo he probado Creana y Domestika y a mí me gusta más Domestika. Pero también puede ser porque esté más habituada. Yo hice curso de Domestika y me pareció bastante bien para el precio que pagué. Yo todo lo que sé de acuarelas, Domestika. En plan, fuera coñas, lo he aprendido ahí. Yo tengo medias, uno de escritura, no puedo decir que me ayudas a escribir. Ojo, también depende mucho del profesor, ¿eh? Porque yo intenté hacer uno de plantitas de Domestika y fue un churro. Puedo decir que me ayudó, pero sí que me ayudó a tomar conciencia de algunas cosas en general. Me han ido chachi. Chachi. Lo ha puesto Noel, es real. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Porque yo aquí veo una moto mami. No sé cómo va la rueda de las motos. Lo siento. No soy una moto mamillo. Creo que si un conductor de moto tiene la rueda en el culo, creo que es un problema, ¿vale? Pero fantasía, ¿vale? Yeah, moto mami. Es una gata en Kawasaki. ¡Ah! Ya está. Ahora sí que es una moto mami. Recién me entero que te interesa la escritura. Qué genial. Sí, a Todmo le gusta mucho escribir y se le da muy bien, así que ya sabéis, todos animar a Todmo a que escriba porque el tonto no lo hace. Y encima dice que escribe mal. Por favor. A ver, tampoco quiero que cambie la vida, pero estaría guay tener algo de aprendizaje medio formal sobre escribir. Porque hasta ahora todo lo que se debe ha sido leyendo y analizando lo que otros han escrito. Pues lo dicho, y tienes diferentes niveles, porque a ti ni de coña te metas a un curso de... básico o algo así, porque... te va a aburrir. Cuarentena, me aficioné, pero la vida me pasó por encima y apenas escribo nada. Es una gata en casa. Mezclé un concepto en mi cabeza de mami alien y pinar motocicleta y... ¡oh! ¡Ay, Dios! Deberías preparar tú un curso de Domestika sobre cómo analizar sintácticamente a la oración caca. Eres una especie de minotauro futurista de la cintura para abajo. Es una motocicleta. Ahí tienes otra idea, Aizen. Además, que escribe muy bien. ¿A qué sí? ¿Todo me escribe o ahí tener pelea? Me gusta porque Aizen tiene su mismo método operandi para todo. ¿Tú qué eres? Porque yo, por desgracia, aquí veo un pito. Pero no quiero dibujar un pito. Aparte, estamos en Twitch y no permite dibujar pitos.
Por cierto, os aburre mucho esta mierda. Buscamos otra cosa que hacer. Tú cuando te seques vas a ser un patito. O sea, no es escribista. Voy a buscar algo porque voy a comer y vuelvo. Ok. Tú no sé qué eres porque aquí veo otro caracol. Pero no quiero hacer otro caracol. Tenemos a una señora con el pelo por la cara. A estos dos que están incómodamente cerca pero no se están dando un beso. A una motomami y un caracol. ¿Tú qué eres? Lo siento, pero yo he visto esto. Es el ejercicio que me gusta verte hacer. Ya nos prometiste un patito, así que ni te ocurre dejar este ejercicio sin terminar. ¿Qué os parece? ¡Hola, Chu! Mira, tenemos... ¡Ay, Dios! Es el patito Albert Einstein. ¿Te calcula la velocidad de su nadación? ¡Ay! Pues justo llega Chuma, ese pez tiene cara de Chuma, no serán amigos. Parece que siempre sigue con el momento más raro. Bueno, no te creas, a ver. Tenemos a gente incómodamente cerca, pero no se están dando un beso porque es muy raro esta cosa. Una motomami, un pez maravillosamente divino, un caracol, una sirena con el pelo por la cara, que yo quería que estuviera de espaldas, pero lo que parece es que tenga el pelo en la cara. Y esto yo sigo viendo un caracol, pero no quiero hacer un caracol. Wow.
Recordemos, esto no es lo que quede el dibujo bien, sino ejercicio de imaginación. ¿Qué funciona mi imaginación? Con Lara Croft. Obviamente siempre funciona con Lara Croft. Ese patito solo come migas de pan Bimbo. Al fin, te hice caso y me puse a ver Sokugi no Soma y me está gustando. Es que Aizen, como no habías visto Sokugeki, si tiene que ser mazo tu cosa. ¡Ey, Abeo Dan! Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ay, Motomami, Motomami. Ay. Como siempre, cuando no sé qué hacer, Lara Croft es lo que viene a mi cabeza. Está escalando. ¿Qué hacemos? A ver, llevamos 1 hora y 20 en directo. Sería un directo súper cortísimo. Pero es que no sé qué hacer, porque el plan que teníamos hoy se ha ido a hacer puñetas. Yo no sé cuántas veces la he visto y cada vez me indigno más. ¿El qué? Ah, me he perdido. Chokugeki, supongo. Pero ¿por qué te indignas? En plan, pensaba que te gustaba. O te indigna cada vez más que no la haya visto Aizen. No me parece chulo esto de las manchas. Pues vamos a hacer más manchas, venga. Que la serie vaya mal. ¿Ah? A ver, me pone incómodo ver quinceañeras ultrasexualizadas teniendo orgasmos, pero está súper divertida. Ya, a mí eso me incomodó bastante. Acabo de ver un capítulo con la referencia a Jojo más espectacular del mundo. Oh, no sabía que había referencia a Jojo. No sé qué estoy haciendo de formas extrañas. Nota mental. Esto no puede volver a ser un pato, aunque ahora mismo lo parezca. ¿Qué más? Para que no sea un pato, vamos a hacer la forma esta así. Ahora. Que voy rellenando como huecos. La única serie que soy capaz de gestionar bien es One Piece. La guerra de sopa de mariscos. Sí. Yo no me acuerdo ya de eso. Queda por ver la última temporada. Yo creo que es que vi 2 temporadas o algo así. Y luego me dijisteis que habían salido un montón más. Y yo dije, uff. Mira, he hecho un coche. No sé cómo, pero he hecho un coche. Y ahora que se sequen estos globos raros.
voy a tapar esto, que me lo voy a dejar abierto. Qué fuerte, qué mal yo. Que yo pensé que había terminado, literalmente dije, ah, pues acaba bien. Ah, bien. Yo también. Un coche o un Carby. ¡Ah! Vale, pensaba que no iba a dibujar un coche, pero al decirme que es Carby, voy a dibujar a Carby. Bueno, no, pero es que no es imaginación, es copiar algo, no sé. No sé, no sé. Yo pensé que eran solo dos porque las que hay en Netflix, pero sentí que quedaba tantas subtramas por cerrar que me puse a investigar si había más. Son cinco, la verdad, no sé cómo van a alargar tanto la trama. Yo es que ya no me acuerdo. Sigue siguiendo imaginación. Corvo, Carby, Carby. Ay, he hablado de Carby, le tengo que preguntar a Erniel lo que últimamente le pregunto todo lo que ha jugado. ¿Cuál es tu power favorito? No sé si he visto todavía todos. Por ahora, el agua. El agua es mi cosa favorita y no voy a especificar más allá del agua, porque quiero que la gente se sorprenda, porque yo lo que más me ha gustado de este juego es el ¿pero qué dice? ¿Pero ala? ¿Pero? Cada vez que encontraba algo que brillaba y yo decía ¡no! Erizo, se pone a cantar el tema de Katamari. Es que es muy Katamari. ¿O te referías a... si te refieres a los de copiar? ¿Los de copiar? El fuego. El fuego. Pero vamos. Pero astísimo. De los que dices, mi favorito es la O. La O también está muy guay. Pero es eso, quiero hablar crípticamente para que la gente no se lleve spoilers. Y esto es lo que pasa cuando al papel de acuarela no lo pegas en ningún sitio. Mirad cómo está la hoja. Que estoy en el último mundo, pero me lo estoy racionando un montón porque no quiero acabarlo. Entonces, estoy poquito a poquito. Gracias por no spoilers. Es que de verdad lo más guay de este juego es la sorpresa constante del decir ¡oh! La hora de inhalar se acabó, eso de exhalar. Ay. Pero bueno, os voy a dejar un segundito mientras esto se seca. No os voy a poner la pantalla de vuelvo enseguida porque me da la sensación de que si llega alguien y hay vuelvo enseguida, como que se va a ir. Así que os pongo a la Erniel Macarena aquí directamente. Transformar. Girar, no. Rotar horizontalmente. Y la ponemos aquí en mi cámara. Y que ella os haga el streaming mientras yo voy a hacer un pipí. Así que ahora vuelvo.
Ah, de Jeff BPO. ¡Ay, no! Vino ayer y no se lo di. La de Dina. Gracias por no spoilers. Ah, no, que yo no tengo consola. Me dice Baiti, spoilers sin contexto no son spoilers. Sí, spoilers sin contexto sí que son spoilers. Bueno, depende. Hay que poner, decirlo bien. Pero Janet, acabas de spoilear que habrá martillazos. ¿Chuma, llegaste a pillar Pokémon? No. Esto cuenta como VTuber. Estuve intentando riguear a mi Erniel. El problema es que yo no sé hacer eso. Se me olvidó, Achuma, lo siento. No pensé. Porque lo recogí para no tenerlo por en medio. Entonces, como no lo tengo por en medio, no me acordé. Tú ya estás seco. Uy, va, mira si no está seco, que es lo que acabo de hacer. Uy. Siempre puedes pedirle una mano a la señora mona china. No, 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 que va. Sí, ya le estuve pidiendo una mano hace muchísimo tiempo de que me pegó por intentar hacer eso. Y me dijo, ¿podés contratar a gente para que lo haga por ti? Porque es que es súper complicado hacer un modelo. Aparte que a mí me gusta que a mí se me vea a mí. No quiero ser VTuber, sinceramente. En plan, era para intentar ver cómo se hacía y esas cosas, pero tampoco es algo que quiera usar, no sé si me explico. Sécate, si no te secas, no puedo pintar, no puedo pintar. Lo que no sé es a qué voy a jugar cuando me acabe el Kirby. Bueno, seguiré con Animal Crossing porque Animal Crossing no he dejado de jugar. La última vez que he jugado al Animal Crossing ha sido literalmente 5 minutos antes de empezar directo. Que tengo una casa en el Happy Home Designer a medias, que le he diseñado el exterior y me queda el interior. El de la rinoceronta, ¿qué te ha pasado, Achuma? ¿Por qué no te secas? Es que el problema es que, claro, como tengo que ponerle el rotulador encima, si no está seco, seco, el rotulador va a hacer ¡puff! Y eso no va a ser bonito. Este está seco. Creo. Ejercicio de imaginación. Y Erniel dibuja lo mismo de siempre.
¿Y si aprendo a hacer esas monitas chinas y ofrezco servicio de modelos de VTuber monstruosos? Es súper complejo, ¿eh? Hacer los monigotes estos, porque hay que hacerle las 80 expresiones, las cosas, porque una cosa es diseñarlos o modelarlos y encima otra es... Eso era la tabla de las acuarelas de antes. Riguearlos, que eso es... Madre de Dios, eso aprender no es modelar o dibujar el muñeco, es... Es una... Puto horroroso. Creo que no tengo ningún juego que pueda interesarte, a no ser que derrapes y me digas que quieres jugarte 60 horas del Xenoblade. No. Mi problema es que quiero Chicori. Pero no tengo Chicori. Es un gato brujo. Pues justamente para lo que quiero tomar un curso 3D es para aprender a riguear. Oh, vale, entonces sí. Gato. me gusta mucho el gorro de ese gato. Es que tenía como una esquina rara y digo, pues un lazo. ¿Tú qué eres? Esto es una avestruz extraña. O una pin-up muy tetona. Pero es que estas tetas yo no quiero dibujarlas. Mm.
Claramente ahí no tocan estar las rodillas, pero bueno, ya la he liado. Es que claro, vosotros solo veis las manchas naranjas, pero como la acuarela encima hace texturas, esta parecía talmente el pelo así como lo he hecho. Son dos personas. Es la misma persona en dos movimientos diferentes. Nunca lo sabremos. Y quiero dibujar teta. Si esto no es un coche, ¿qué puede ser? Me gustó mucho este gato, por cierto. Es que parece un coche. De nuevo, no sé dibujar ruedas de vehículos, ni vehículos. Pero da igual porque es Carby. Al final hemos hecho a Carby. Pero es que, ¿cómo no hacerlo? Ay, la policía Horny me pega brutalidad para ponerle. Ay. Sinceramente, creo que he sacado muy poco de este ejercicio hoy. Este me ha hecho gracia. Y esto está más o menos bien pensado, pero el resto son como ideas muy, muy simples. Muy simples. Entonces, no sé. Vamos a hacer más. Pero más chiquititas. Y con menos agua. Creo que a lo mejor esto no se ve en directo, del amarillo este. Pero bueno, el ejercicio está para practicar, no para hacer obras de arte. ¡Ya, ya, ya! Me refiero a que esto es un ejercicio que obviamente pues tiene que servir pues para entrenar un poco la imaginación. La cosa es que estoy recurriendo demasiado
a cosas que ya conozco. A eso me estoy refiriendo, con que no lo estoy... Que debería intentar hacer cosas más extrañas, a lo mejor. Para sacarle provecho al ejercicio, me refiero. Esto es lo típico de mirar nubes y decir, mira, ese parece un gato. Esa nube parece una salchicha. Esa nube parece una salchicha. Para muchos esa frase no tendrá sentido. Para algunos esa frase tiene sentido. Ejercicio está para exacto, Irniela agrega su sabiduría de hermana. Entiendo, salirte un poco de tu estilo. Exacto. La idea es encontrar... Desbloquear el cerebro. No busco que quede bien, es lo que he dicho, en plan... Aquí, por ejemplo, las proporciones y tal... Te las sudan. Pero bueno. Como dijo alguna vez un sabio señor, cuyo nombre no recuerdo, usar la imaginación es copiar cosas que están en tu cabeza, así que es imposible no recurrir a cosas que ya conozca. Claro, claro. Pero quiero intentar forzar un poquito para no decir, esto es un plátano, esto es un plátano, esto es un plátano. Yo aquí veo, ¿sabéis qué marca es el niño? Pues yo veo al logotipo del niño haciendo snowboard. Eso es salirme de lo que hago normalmente, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, si vuelvo a dibujar un pato, será muy... No te estás esforzando. Totalmente. El problema de este ejercicio es que esperan mucho que se seque con las cosas para pintar. Que cuando acabemos esta página seguramente acabaríamos el directo. Me encantaría hacer este ejercicio, pero no tengo témperas. Son acuarelas.
Si, yo te, si quieres, yo te doy mi caja de acuarelas vieja. Hay algunos colores. Un día vengo a casa y pruebo contigo, ¿vale? Mítico el niño, hubo una época en que media Sevilla la pija vestía de esa marca y la otra cani de Fuam. Que luego es muy parecido y yo estaba en tierra de nadie con mi chanda de Herbeti. ¿Cuál es la marca Fuam? A ver si yo los estoy liando. Me sale. Me sale goma Eva. Ah, vale, esta es. Vale, pues yo en mi cabeza estaba mezclando esta con el niño, pero yo sí que estaba diciendo el niño. Sí, yo decía este bicho. Sí. Nunca me he quedado claro cuál era copia de cuál. Dijo la pija. Ven a reírte. Ay. Secat. Vale, ¿qué hacemos ahora para no dibujar 80 pepinos de mar o cacas? En busca de unos cocabetes. Enseguida vuelvo. Me pepinos de mar haciendo caca. Es que este parecía Shell, parece Shellos. ¿Te acuerdas a Chuma de Shellos? Ese Pokémon al que en mi Pokémon lo llamaste vagina. Pero este de que voy a dibujar aquí os va a gustar a Chuma y a Aizen. Es una nave espacial. Y va a abducir una vaca. Está abduciendo una vaca. Vaca. Pues eso, vaginas de. ¿Tú qué eres? Esto, pero por ejemplo, es más sencillo. No, no digo que tenga que ser complicado, sino que sean cosas que no recurra siempre a ellas para dibujar. Como señoras de perfil. Siempre hago señoras de perfil. ¿Tú qué eres?
brazos gordos. Buenas, centradito, ese lo que yo veo es un patito de goma. Ya, yo también, y no pude evitar dejar de verlo, pero ya hemos hecho un pato. Un pato con peluca de Einstein. Pero, ¿qué tal, Hernalis? Es imposible no ver eso ahí, pero Hernil se quiere ir por el camino fácil. Pues te digo que hay uno que sí, que en la quinta generación. No sé qué Pokémon, ¿eh? ¿Qué Pokémon es ese? Pero no puede ser más vagina que un Cloyster. Es que Cloyster, a ver. Cloyster es Cloyster, ¿eh? Busca a Tina. Voy a buscarlo fuera de cámara, por si acaso. Porque Todd no me dijo, no, por si acaso, Pokémones. No es un vagino, no se parece a nada en un a un vagino. Mejor dicho, vulva que vagina es lo de adentro. Yo no creo que se parezca a nada. En plan, esto no parece un vagino. No sé. Yo veo aquí un pez con boca de... Ah, no, de pepino de mar. Buscando Pokémon que aparecían vaginas, encontré algo tan perturbador que lo voy a pasar por mi server en lugar del tuyo. Vale, vale. Yo lo he dicho, esto es lo que he visto yo antes. Y está haciendo snowboard. Pero es que aquí tengo muchos pepinos. Me parece más que Cloyster, las aletas me parecen los labios. Para nada, Tincho, de verdad. Cloyster es que es literalmente. Pato, puede ser una señora de frente y el pelo hace esta forma, y eso es muy fácil. Hay que pensar. Pensar. No había ninguna canción que pensar de King Africa, ¿no? Ay. No sé qué más dibujar. Es que esto me parece una señora. Y ahora aparece la princesa del espacio, de la princesa chicle. Vamos a hacer la princesa chicle. Un poco. Tenía así el vestido, ¿no? Algo así, ya no me acuerdo.
Claramente no tenía así el flequillo, pero es que eso lo pensó después. Ay, mierda, me he pintado. Esto se va. Dime que te vas de la ropa, por favor, señor rotulador. Si no, voy a llorar, que esta es mi sudadera favorita. Ahora vengo, voy a echarme agua a la manga. He tenido suerte, pero ahora tengo la manga así, así que si no sabe mal, me voy a cambiar la sudadera. Ya estoy aquí. No ha pasado nada. Parece una señora, pero de espalda. Te hubieses hecho un blob en la manga y mire, mejorabas el buzo. No, hombre. Mi problema es que yo veo pelo en todos los lados que vengo, que veo formas extrañas, digo, esto es pelo. Es más, ya que estamos aquí con la princesa Chicle, ya le fastidio.
Ahí tenemos a Marcelín Pocha. ¡Epa! ¿No lo te va a fastidiar este? ¿Ese personaje se fastidia solo? No. ¡Hola, Coco! Un saludo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí íbamos a hacer un dibujo que se nos ha estropeado. Entonces, estoy haciendo un ejercicio de esto de lo de colorines y transformarlo en cosas. El vilo más de hace 20 minutos. Bueno, tú tranquilo, en 5 minutos acabamos el directo. Es que en este aquí tocaría ir con la coleta, pero el... Uy, el pelo lo tiene como suelto. Tienen la cola las ballenas. Tienen aletas a los lados. Tienen aletas a los lados, ¿verdad? Es una ballena muy rara, lo sé. Pero eso. ¡Ah! Uy. Pues ya estaba lloviendo. Mañana tenéis sevillanos llorando en los telediarios. Bueno, a ver. Los íbamos a tener. Que igual es un mensaje que Dios está tratando de dar. Aquí estos son los santiaguinos. Llueven y lloran. Que la gente no está interpretando muy bien. Es Wailord. Es que me ha venido Wailord a la cabeza. Por eso le he hecho esta boca. No sé qué más tenemos por aquí, sinceramente. Es complicado. Esto es muy complicado. Y yo me intento complicar más. Yo digo que la última Semana Santa entera con solazo que recuerdo fue la del confinamiento. La tenta cruel. Ay, es verdad que tenían la carta mal. ¿Qué es esto? Pues... yo también me lo pregunto. Una persona con un tupé fabuloso. Minifiguras de los Lego Muppets. Pitufo, un poco pitufo sí que es. ¿Qué puñetas es esto? Es que parece un plátano, es muy plátano. ¿Qué puedo puñetas sacar de aquí más allá de una sirena nadando? ¿Cómo he hecho para desconstruir tu cartera? Pues vamos que sí.
No, sirena. Es que... ¿Qué es el plátano este? Sigo con esa duda. Podría hacer otro pez, pero es que encuentro que estoy abusando demasiado de los peces. Que esto es un poco como los directos de Achuma de encontrar cosas, pero a la inversa. Tenemos algo y tenemos que encontrarle la... una canoa de Pocahontas. Pitote. ¿Oh? ¿Tirachinas? ¿What? Tener que explicar. ¿Dónde ves tú un tirachinas? Un boomerang, vale, pero un tirachinas, ¿dónde lo ves?
Mira, es muy basic, pero yo voy a hacer esto. Que es un asteroide. Y la cosa de fuego que deja detrás. Pero no sé. ¿Ves ese piquito así más oscuro de dentro? Pues donde se separan los dos cachos que sujetan la goma. Me parece a los botes con forma de plata. Es así como gordo pero dinámico, como las series de Fox. No sé, he hecho esto. Y aunque sea hoy más cortito, llevamos 2 horas y 17, que tampoco es mal tiempo. Y creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Cuántos somos? Somos 12 personacas, ¡wala! Pues ¿sabes qué? Que vamos a mirar a ver quién le hacemos una raya. 12 personacas, qué fuerte. Yo no suelo tener esa gente. Vale. Nos vamos a ir con Chío. Chío es muy grande y no nos necesita como número. Pero ahora mismo lo está pasando regulinchis, así que vamos a ir todos a darle nuestro amor y cariñines, ¿vale? ¿He hecho bien la raid? ¿Este canal está dirigido a un público? Vale. Ah, el chat solo está disponible para seguidores, no, entonces... Ay, pero es que no sé qué hacer, porque... No sé qué hacer. Porque no me gusta dirigir raids a gente que tenéis que seguir para poder hablarles. Porque entonces os estoy obligando a... No sé. Venga, sí, que necesita mimitos. Ah, bueno, si no está Sarabel... ¡Ahora tarde! ¡La he vuelto a hacer! Ay, está jugando al Minecraft, por cierto. Que hoy tenía evento y solo se le han apuntado 6 personitas a la pobre. Así que eso, vamos a ir a darle mimitos. ¡Ade!